Dígame. ¡Tete! ¡Que soy el Isidoro! Tete, escúchame. Sí, dime. ¿Está tú él y el Kenneth? ¿Qué pasa con el Kenneth? En el hospital. ¿Estás con el Kenneth? O, sí, estoy con él, sí. ¿Qué pasa? Tete, os necesitamos. Vamos a echar un partido de fútbol. ¿Qué? ¿Un partido de fútbol? Te lo juro que se puede echar. ¿Dónde coño está que os recojo? Estamos en el hospital. Venga, va, os recojo. Venga, de una, va, me apunto. Pues somos tres nosotros, vamos, ¿eh? Vamos. Somos tres. Bueno, venga, va, pues da igual. Vosotros uno más, que os reviento. Venga, let's go. ¿Qué dice que se puede jugar a fútbol este payaso de mierda? ¿Quién? ¿Quién? El Isidoro. Me ha llamado el Isidoro que vamos a jugar a fútbol. Va a ser de todo menos jugar al fútbol. Sí, yo creo que nos vamos a pegar de hostias, tío, de una manera. Sí, sí, sí. Pero bueno, no puedo ir como Anuel, Mai. Tengo esta barba retrasada. Brrr, puñeta. Brrr, Illuminari, Illuminari. Hijo de perra, ¿y este coche, cabronazo? ¿Qué pasa, Tete? ¿No te gusta o qué? Trabaja, no, trabaja guapo, y algún guapo día tendrás algo como, como mi coche. ¿Sí? Sí. Bueno, va. Nos vamos en este coche. No me lo puedo puto creer. Vale, seguidme, Tete. ¿Qué pasa, Rubio? Tiene que ser, encima tiene que ser el Isidoro, no me lo puedo puto creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a este, tío? Lo que luego encima me echan a mí. Ah, que se ha comprado el mismo coche, ¿no? No me lo creería, este tío se... Debe ser este el coche de la hamburguesa. Sí, pero ese es muy feo. Hostia, encima tío, creo que la tuneado igual, bro. Este que se lo quemamos, se lo quemamos, se lo quemamos, bro. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos sois vosotros en el equipo? A ver, cuéntame, brother. A ver, métele que yo te la... No, pero cuéntame tú. Dale un teca al balón, dale un teca al balón. Cuéntame tú, cuéntame tú. ¿Cuántos sois en el equipo vuestro? Cuéntame tú. Vamos tú que te das la primera un rato. Tú no, tú. ¿Cuántos sois en vuestro equipo? Somos cuatro. Cuatro. ¿Más dos? Vamos a ver cómo se juega, ¿sabes? Vamos a ver. Tú lo que quieras es una rima o algo, ¿no, hijo de puta? No, no. Va. Ocho por el culo delante ocho, ¿no, hijo de puta? Pero como cuatro más dos para nosotros, te tenemos atrasado. Harry, Harry, Harry. Golpea, golpea, golpea. Bro, que tenéis a uno que es medio imbécil. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero que le he preguntado que cuánto es 4 más 2 y dice 8, el idiota. Ya, pero porque en matemática no sabe, Tete. Se verá mal. Se verá mal, bro. Se verá mal. Vamos a aprender cómo se pilla la bola. Venga, va. Vamos a darle, venga, va. Vamos, chuta. No le sabes ni dar, cabrón. Claro que le sé dar, mira. ¡Hostia! ¡Me ha crasheado! Sí, lo hicieron para que nos crashe. ¡Qué pedazo de reto! A mí me crasheó también. ¡Qué pedazo, hijos de puta! Toma. Todos, bro, todos, todos. Nos hemos quedado solos aquí. Hermano, le quitamos el coche, le quitamos el coche y que no pueda volver. Ya me la toco otra vez, ya no la toco. Le ha dado y se ha ido de nuevo el gilipollas. Dale, Ricardo, échale polla, échale polla, Ricardo. Nah, yo creo que se va también con Dios, ¿eh? A ver. ¡Esa una, bro! ¿Cómo has caído, hermano? ¡De perra! ¡Eh! ¡Asquerosos de mierda! ¿A gusto el partido, bro? ¿A gusto el partido? Era sucito, ¿no? ¿Eh? Gracioso eres, Isidoro. Escúchame, esa barba de Anuel doble A. Es que es. Soy Anuel. Es Anuel. Tía, hermano, vaya copia habla, barata, habla, bro. Habla, habla. A ver, háblame como Anuel. No es copia barata, soy Anuel de verdad. ¿Quieres ver? ¿Quieres como el amigo de Josiplex? No, no, mira, mira, mira. Soy real Anuel, ¿quieres ver? No? Real hasta la muerte, como digo ya Tim Bibel. Y al real hasta la muerte, baby. Pues o sea, tu colega le ha pegado también a la pelota, tío, parece ser. Sí, Tete, es que son gilipollas. Mira, te presento al amigo del Nachete. Se llama Paco. Hostia, es verdad. Yo te quería comentar una cosa, brother. Ahora que me no, nunca, yo soy Anuel. ¿Cómo? 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 A ver, habla. Yo soy Anuel, cabrón. Bebecita. Bebecita. Dile, dile, dile. Dale, mándale un saludo para Isidoro, venga, va. Qué fan. Venga, envíame un saludo. Escúchame, cabrón, le mando un saludito al Isidoro este, cabrón, que es un lambe bicho, me dijeron a mí que es un policía, que yo estuve preso, cabrón. Tere, el partido está interesante, pero hemos ganado nosotros, porque me han quedado más jugadores en la cancha. Bueno, es que no sabía que el partido iba de esa manera, ¿sabes? Si me hubiese explicado las normas, tío, hubiese sido otra movida. Bebecita. Escucha, ven un momento, ahora que no estás tú de servicio. Vale. Escúchame, brother. Tengo un pequeño problema en la Siri.
no se te levanta. Viagra no venga. No, se me levanta mucho, se me levanta mucho. Pero espérate, no te vayas caminando. Ya te quito ya. Ah, vale, vale, yo qué sé. Es que como estás viendo esta gente. Controla al perro esa hueso ese, bro, que me quiere pinchar. Sí, un momento. Estoy buscando amigos que sean majos, la verdad. ¿Sabes a lo que me refiero? No, bueno, en verdad eso me da igual. Pero lo que me refiero es gente que sepa de. ¿Sabes? De. Que le puedas contar cosas. Un secreto. Eso, gente que le puedas contar un secreto. Vale. ¿Y, ¿Qué pasa? Pero tú llevas aquí en la ciudad bastante tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuesta encontrar gente a la que le puedas contar cosas, ¿sabes? Sin que no lo digan a los demás. Piensan que los tíos son todo un hijo de puta. Menos yo. Bueno. A ver. ¿Los hombres son infieles, sí o no? Sí, un guarro. Yo no. ¿Tenés un guarro? Yo no, yo soy súper fiel, bro. Yo sí. A ver, Tete, a ver. Si busca amigos que lo confiar. Tete, ¿cómo se llamaba el chaval este que trabaja en Los Santos Custo que es rubio? Que esto es buena gente. El Danielo. El Danielo ¿qué pasa? El Danielo, ¿no? El Danielo es ese tío, ese verdad, policía, que, ¿sabes? Pásale, que no puedo pasar el número. Pásale el número de Danielo. Eso, pásame el número, brother. No me pases un número de error que me crashee el teléfono, Tete, por favor. Ricardo. O sea, Ricardo, dime. Te pega un salto por tu madre. Freddy. Me ha sido un tal Freddy. Dime, Tete. Tú, gente de estilo Nachete, estilo Danielo y esta gente. ¿Cómo se llama este? Danielo, Fofo. Hostia, el Fofo también. El Fofo es un mierda. Bueno, el Fofo es un poco pringado, la verdad. Espérate. Estilo Danielo, estilo Danielo, el Nachete y eso. Espérate porque vamos a tener un problema con el teléfono, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que sabes, no, escúchame, sabes ser Cristo, eres Cristo. Pásaselo mejor. Pásaselo mejor a mi colega. Vale. Pero ¿para qué necesitáis? Bueno, o que te escriban el número de teléfono por privado. Brother, qué locura. No, en plan por un mensaje de texto. Pásale el Danielo. No jodas, escucha, me ha pasado unos. Brother, me has crasheado el teléfono. La madre que te fucking parió, tío. Hostia, no me digas. Ya sé lo que te dice. Me pasó con un contacto también. Ella no puede abrir más la agenda. No, brother, la madre que te parió. Escúchame, a mí me pasó exactamente lo mismo. Van a actualizarlo, Tienen que actualizar el iOS. ¿Y cuándo lo hacen? Pues pronto. Ya recuperaron la foto, las redes sociales. Ya, sí, recuperaron ya lo que ellos nos quitaron. Buah, amigo. Bueno, tío, pero son los hackers de Osama Bin Laden. Me han metido un troyano, bro, tío. La madre que te parió, cabrón. Pues está jodido, Harry. Bienvenido a mi mundo, Harry. Me han metido un fucking troyano, tío. El Danielo y el Cristo. Escríbeselo por privado, Tete, por WhatsApp. Oye, pues a lo mejor le mando el virus porque le manda un contacto teniendo yo el virus, a ver. Paco, abre el móvil. Demasiado que vaya con el móvil. Pruébalo, de verdad, Paco, pruébalo. ¿Para qué quieres contacto? Si con tener el mío te vale. Tú eres un mierda. Brother, esto es muy heavy, tío. Tío, ¿tú sabes que Paco va a ser el nuevo agente de policía? A ver, Harry, yo te digo cómo llamar a la gente si tienes el virus. A ver. ¿Vas a chats? ¿Sí? Sí, así es como hago yo. Arriba, donde pone el bolígrafo, se va a escribir. Y busca el nombre del que tú quieras y ahí llamas. Y ahí lo llamas. ¿Cómo se llama? Lo que puedo hacer. Danielo. Pásale también el del Cristo, ¿lo tiene? Con Danielo, pero ya acepta y no aparece Danielo, no le va a aparecer. ¿Pero no se llama Dani? No, tenle Danielo, le tengo yo, bro. No, pero no le va a aparecer, Tete. Cuando un teléfono, un número está mal y se lo pasan mal, no se le guarda. Tiene que pasárselo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Isidoro, la verdad. Brother, ¿tú te sabes la tabla de 5? Sí. 5 por 5. ¿Pero? 25. ¡Ojo, míralo! ¡Vamos! ¡Una pela! ¡Una pela! Vale. A ver. 2 más 2. 4. Más 2. 6. Menos 2. 4. Menos 2. 2. 2 más 2. 4. Menos 4. 0. 0 por 500. Espérate, 0 por 500. 500. Pero ¿cómo? Escucha. A ver, está 500, bro, está forzando la máquina y le empieza a ir humo de la cabeza, brother. Ya está. Pero ¿cómo 0 por 500 más el 500? Escúchame, te has sabido 5 por 5, ¿eh? Es que sí, ya me lo han preguntado más de una vez, ¿sabes?
¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es grande, tío! Míralo, ¿eh? 10 más 10. 20. ¿Menos 2? 18. ¡Ojo! ¿Menos 4? 14. Menos pero, 14. Tete, está muy loco esto, ¿eh? Me acaba de despertar, no, Tete. No me, tomado, no me he tomado nada, escúchame, ¿sabes, bro? 0 por 28, ¿cuánto es? Rápido. 0. ¿Y entonces por qué 0 por 500? Va cambiando, tío. Bueno, da igual. El Quintero es la polla de esta ciudad, ¿eh? Pero preguntas de geografía, cuidado, ¿eh? Yo me lo sé todo, ¿eh? A ver. Pregúntale algo. Venga, va. A ver, dile. De geografía, ¿eh? Matemáticas no, que no me gustan. Vale. Privado y tenemos que hablar entre los tres. Dilo. ¿Lo digo? Dilo. Bueno, mira, ¿tú te acuerdas cuando el bro te cogió la pincha en el patrulla? ¿Qué? ¿Sabes qué me dijo horas después? Que te la notó pequeña, ¿eh? Me dijo que te la notó pequeña, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. No te poco bulto, Easy, bro, la verdad. Tú estás agarrando pillo en un patrulla. Pero, o sea, ustedes andan en la polla y ustedes en patrulla. Lo que pasa es que hicimos una técnica que quería probarla, que era que uno me asfixiara por atrás y el otro me hiciera una macuca. Claro, creía que yo no cogí nada. Ustedes son muy raros. Hostia puta. Tú eres el típico alfiler, ¿no? Que le gusta que lo nebren por que pincha por delante y le gusta que lo nebren por detrás, ¿no? No, pero que me asfixió la mano. Uno me asfixiaba y el otro me tocaba, pero yo no hacía nada, ¿eh? Ya tú mirabas. Yo miraba. Pero ¿cómo era la macuga? Con la boca era. Quiero mierda, bro. Prima. ¿Pero con la boca era o qué? Había que hablarlo entre los tres, pero tú me has incitado. La agarré la ficha en segundo, bro. Sí, fue un segundo, no fue una paja. Escucha, no sabía yo que jugaba al Mario Bros. Agarrando ese longuito cada uno, bro. Era una prueba de esas, ¿no? A ver si pero... no. A ver, ya que estamos en confianza, díganos qué pruebas han hecho. Pero gustó o no, tío. A ver. Hombre, hemos chocado huevo, por ejemplo. Sí. Mucho que huevo, bro. Los huevos se tienen que dar por culo, bro. No, en plan, te saca los huevos por debajo por encima del pantalón y listo. Claro, tienes que chocar. No, pero tienes que chocar el culo, bro. O sea, claro, tienes que meter ahí. Siempre no me chingo a una. Escucha, ciudad, no te preocupes, es que no pasa nada. La fecha apuntada, tío. No pasa nada, al menos no te hacen de víboras, ¿sabes, tío? Que a mí me darían unos que flipas. Es mejor que no folles, tío. ¿Sabes qué me dijo el bro? ¿Qué te dijo? Que él se decía. Que él se hacía pajas con un dedo dentro del culo. Ah, pero me lo creo. Esto, me lo creo perfectamente. Pero me lo dijo, sí, sí. Oye, ¿y vuestro colega que sale con el coche? ¿Dónde? No, porque ha dicho que se tenía que ir un momento. ¿Quién coño es vuestro colega, por cierto? Pero yo nunca lo viste. Multisocial, ¿no? Paquito, te tienes que cambiar el degradado, ¿eh? Porque era mucho asco tu degradado. Hay un tío que se está haciendo pasar por ti, bro, que me ha llamado antes. No jodas, ¿quién? ¿Qué le dijo? Sí, es verdad. El Enzo ese, bro, el denuncia de mierda. Sí, dice, está robando el Tortuga. Sí, el Enzo Rich, está robando el Tortuga aquí. Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero bueno, bro, estaba el Lisi delante, le costó el altavoz. Sí. Bueno, luego. Y te he llamado y no estaba. Pero el Enzo Rich lo que es un chupapinga, no le des bola, bro, no le des bola. Hostia, me están intentando suplantar los asquerosos, tío. El Enzo es un mierda, ¿eh? Mi consejo es que no le des bola, ¿eh? ¿Qué te deja? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde? ¿A quién? ¿A Lenzo? No, en el hospital, Alenzo, no le des bola, hazme caso. En el hospital, Isidoro, ¿qué te pasa? Ah, sí, vale, payaso, que voy a venir por aquí, pedazo de mierda. Ahora. Sube. Tú, escucha, ¿qué ha dicho el hijo de perra este, tío? Que. A ver si se ha quedado grabada la conversación, espérate. ¿Pero gustó o no? ¡No, brother! ¡Que se ha quedado grabado! Tío, a ver. Hombre, hemos chocado huevo, por ejemplo. ¡Se ha quedado grabado! ¡Se puede grabar, bro! ¡Yo estaba grabando también! ¡Se ha quedado grabado! ¡No me lo creo, hermano! ¡Se ha quedado grabado, tío! No le diga a nadie que eso sirve ya, man. Espérate. Voy a escuchar, a ver qué se escucha. ¿Pero gustó o no, tío? A ver. Hombre, hemos chocado huevo, por ejemplo. Sí, hemos chocado huevo, bro. Los huevos se tienen que dar por culo, bro. No, en plan, te saca claro. El huevo por debajo por encima del pantalón y listo. Claro, tienes que chocar. No, pero tienes que chocar culo, bro. O sea, claro, tienes que meter ahí para chocar huevo con huevo, ¿sabes? Tienes que dar en el frontón, ¿sabes? No.
No, no, chocar huevo, Tete. ¿Alguno ya ha metido boca o algo así ya entre ustedes? Bro, se ha liado contigo, con todo. Bueno, de hecho tengo una foto sí, del bro liándose con un tío. A ver, pásamela, Ricardo. Vale, tengo un audio de Isidro diciendo que han chocado huevo.